Bienvenidos una vez más a Salem Collector. Yo soy Salem y esta vez les traigo el review de Superman y de Batman, obviamente de la línea de DC Multiverse de McFarlane. Lo que tienen en especial estas dos hermosas figuras es que están inspiradas en las series de Batman y Superman respectivamente. Dos series que déjenme decirles que amo y adoro, son parte de mi infancia. Y si no las han visto, déjenme decirles que han envejecido muy bien, por lo que les recomiendo inmediatamente que vayan a verlas. Estas figuras son muy económicas, la verdad. Por fin las tenemos en la versión de gama baja. Ya hay unas con anterioridad, pueden verlas en las imágenes, y personalmente a mí pues me gustan más esta versión de McFarlane. Su costo está un aproximado de 20 a 25 dólares, es decir, de unos 450 a 550 pesos aproximadamente. Así que sin más preámbulo, ¿qué les parece si empezamos a degustarlas? Estas dos maravillosas figuras fuera de su empaque, y debo admitir que traen bastantes detalles en las articulaciones, muy notorios, pero también es el diseño de los personajes, esta versión caricaturizada que al momento de hacerla en una versión 3D pues trae consigo varios problemas, y es lo que McFarlane creo que pues empezó a notar apenas. Sin embargo, son dos figuras que recomiendo mucho. Si como yo crecieron con estas series que ya les recomendé, pues van a sentirse completos porque estas figuras les hacen justicia muy bien. Entonces, personalmente y curiosamente, hace un tiempo ya me había obsesionado de nuevo con la serie de Superman de los 90. Me gustaba mucho esa serie, la empecé a ver y la verdad trae historias muy interesantes. Inclusive Alan Moore de hecho ha dicho en varias ocasiones que le gusta esta serie. Y curiosamente, pues Batman revolucionó la serie de los superhéroes, y podría decirse que hasta los mismos superhéroes en la época en la que salió. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a ver directamente los accesorios? Y bueno, ahora sí tenemos los accesorios. Podemos empezar obviamente con Superman, que trae la mítica tarjeta, una base pues ya muy común en los DC Multiverse. También tenemos esta, como vamos a decir, una viga de metal doblada para que pueda utilizar ya sea como arma o como accesorio, pues no sé, para reducir. Personalmente creo que estas dos, todo esto sobra. Lo que me interesa es el cambio de manos, que podrías pues poner ahí, no sé, una kriptonita o algo un poquito más interesante. Y tenemos del lado de Batman obviamente también la tarjetita, que ya es pues prácticamente clásico de McFarlane. Tenemos también un Grapnel al estilo de la serie, que me gusta mucho. Tenemos Batarang, es el estilo de la segunda temporada, que la verdad también se ve muy bien. Y el cambio de manos respectivamente. Ahora sí, vámonos directamente con las figuras. Y bueno, comenzamos con el favorito de todos, Batman. Debo admitir que el estilo muy caricaturesco, muy genial, me gusta mucho. Que logró pues preservar la simetría que maneja en la serie. Sin embargo, esta simetría en la figura no le beneficia. Podemos observar que la figura se desbalancea en la parte de arriba, porque el pecho es muy grande, muy robusto, y las piernas muy delgadas. Y también McFarlane pues maneja este tobillo tan molesto, que es les va a dificultar pues al momento de posar, al momento de poner simple y sencillamente pues de pie. Todo lo que ustedes pongan, tengan mucho cuidado, les recomiendo utilizar una base. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con las articulaciones? Tenemos articulación de cabeza pues 360 grados, hacia arriba muy poco por el diseño de la capa, hacia abajo también un poquito muy limitado. Tenemos articulación de pecho muy visible y muy pues estrepitosa, vamos a decir, pues funciona bastante bien. Tenemos articulación de cintura, de piernas, el cual aquí no me gusta cómo se ve, está muy suelta, y es la misma situación que sucede con el Superman. No sé, es una articulación que les recomiendo tengan cuidado porque se va a empezar a hacer un poquito floja. Articulación doble en la rodilla, lo cual me gusta, esa molesta articulación del tobillo, pues ya vemos que hacia arriba, hacia abajo, 360 grados, y también podemos hacia los lados poquito. Entonces, empezamos con los brazos, lo cual está limitado por la capa, pero si pasas un poquito de presión, puedes subirlo. Tiene articulación de mariposa por atrás para poder extender bien los brazos del murciélago, y también pues tenemos articulación simple y muy interesante en lo que es el codo, y articulación de muñeca pues muy universal, sería hacia abajo 360 grados, y se puede pues quitar la mano, ¿verdad? Vemos que los detalles de los guantes están muy bonitos y es como un dibujo hecho en 3D. Continuamos con Superman. Para empezar con Superman, obviamente podemos notar que es la misma situación que Batman,
Pero aquí está un poquito más molesta lo que es la articulación de las piernas, ya que se empieza incluso a separar. Al momento de posar para poder volar, pues empieza a aparecer esto y es molesto. Sin embargo, podemos notar también que tenemos unas piernas muy delgadas que se empiezan a enchuecar y se ve un poco extraño y hasta gracioso. Pero pues me gusta el estilo de la capa, que es corta y con este efecto de este aire que me encanta. Vemos que empezamos con la cabeza 360 grados hacia arriba, limitada por el cabello, hacia abajo pues bastante bien. Hay articulación de torso, igual que en la de Batman. Articulación de cintura también tenemos, un poquito dura en ambas, pero porque acaba de salir del empaque. Tenemos articulación de mariposa, un poco oculta, pero muy interesante. Articulación de bueno, aquí vemos que tenemos articulación como de bíceps, pero también pues está muy bien, un poco escondida, debo admitirlo, pero muy padre. Articulación simple en el codo. Articulación también de muñeca muy universal, 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Tenemos articulación doble también en las piernas y articulación molesta, ¿verdad? Como siempre, en el tobillo. Tiene esta molesta también articulación, lo cual lo único que hace es como dar esta opción de que se caiga la figura. Aquí no la necesita tanto por el diseño de la pieza como porque, pues no sé por qué McFarlane las pone, pero las pone. Entonces, vemos aquí que un poquito confuso en esta parte, tengan cuidado porque ya me confundí. En fin, ahora sí, vámonos directamente con las comparaciones. Y bueno, para iniciar las comparaciones, iniciamos con mi figura insignia Green Lantern DC Universe Classics de 15 centímetros. Y déjenme decirles que después de estar como unos 20 minutos intentando poner de pie estas dos figuras, no lo logré. Tuve que utilizar bases para poder hacerlo, así que les recomiendo utilizarlas. Y pues si ustedes tienen la posibilidad de ponerlas sobre una pared, es mucho mejor para que estas se recarguen y obviamente pues la simetría no vaya en contra del equilibrio de la figura, que es un detalle, la verdad, muy notorio que tienen estas figuras. Podemos notar que son más altas de lo que es el Linterna Verde de Classics, lo cual no me molesta. Aquí personalmente pues son relacionadas a las caricaturas, lo cual me gusta mucho, y pues esa simetría creo que está bien sacrificar el equilibrio por esa simetría. Continuamos con la versión simple y clásica de McFarlane de Superman. A mí me gusta mucho tener estas dos versiones, las recomiendo ampliamente. Vemos que hay una simetría pues estilo caricatura y estilo un poquito más cómic, realista entre comillas, de las dos figuras. Y por último, continuamos con la versión de Batman de Arkham, el videojuego. Obviamente también de la línea DC Multiverse de McFarlane. Y me gustan ambas figuras. Hay, no sé, como un espejo de un cambio de universo muy interesante. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les habla Osalem y les deseo un excelente día.